Caso positivo de coronavirus en el Poder Judicial. Fue adelanto de Noticiero 9 Central. Este jueves, el Superior Tribunal de Justicia ha tomado conocimiento de un caso positivo de coronavirus de un personal de maestranza de la Secretaría de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. En primer lugar, se dispuso la desinfección de todo el edificio y además una mayoría que fue compuesta por la Presidente Grillo y los jueces Toledo y Valle, se estableció el cierre del primer piso y la adopción de las demás medidas sanitarias pertinentes en cumplimiento de los protocolos. En esta votación tuvo una disidencia la del juez Modi en el sentido del cierre total del edificio hasta el 18 de agosto. Lo que sí está confirmado, se va a cerrar el primer piso de la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia ante este nuevo caso de coronavirus de un personal perteneciente a la maestranza de dicha institución.